Manolo Lama y Paco González, os damos la bienvenida desde Mestalla. Los visitantes ganaron la pasada temporada y Paco dice que hoy puede volver a repetirse. Eres tan listín, Paco, que seguro que aciertas. Hace con ellos lo que... ¡Asunsao! Mete el pie y ya es suyo. Se tira los pies. Empieza el juego en corto. Martins. La pega con gana. Sale rozando el poste. Eso es, así se hace. El tercer jugador se ofrece incorporándose desde atrás y recibe la pelota al instante. Juninho Pernambucano. Qué bien ha recuperado. Está haciendo circular muy bien el balón. Rami. Vamos a ver lo que esta vez es capaz de hacer con la pelota. Balón alto y peligroso. Hay que estar más atentos, que bien achican los cuatro atrás. No sé cómo es la regla, pero me parece que el que marca el fuera de juego es el pie. No es la cabeza, ni la mano, ni un brazo. Es solamente el pie. Y es el pie el que está en fuera de juego, pues es fuera de juego. Colocini. Está solo en el área. El entrenador ha conseguido formar una defensa inexpugnable. Martins. Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. Quiere probar Ford. Y marca. Ha silenciado a la afición.
Vamos a cambiar un poquito el refrán y diríamos: el que bien empieza, bien acaba. Se puede emplear. Estaba claro que le iba a costar más que con su pierna buena, pero es un futbolista de talla mundial. La defensa está muy seria. El portero es el último obstáculo que le separa del gol. Se saca un disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué definición! ¡Qué golazo! ¡Qué faena! Este empate supone que todo vuelve a empezar para un equipo que ya se veía ganador del partido. Falla más que una escopeta de feria, pero al final ha metido gol. Juninho pernambucano. Insúa. Martins, maravilloso en el cruce todo el equipo. Lo intenta desde lejos, lo que ha perdido. Entre una nube de piernas es imposible que pase ese balón. Juninho pernambucano. Ha controlado bien el balón a Eric. Espectacular, aguantando sabiendo que era el último. Este tipo de jugadas precisan una excelente sincronización y sobre todo entendimiento entre los compañeros. La suerte tuvo algo que ver ahí. Guardado. Esta táctica les ha dado buen resultado antes y quieren volver a utilizarla. Mathieu. Controlan el esférico en defensa. Perea. Lo han hecho muy bien. Intentó quitarle el esférico, pero llegó tarde. El colegiado señala la falta. No sé qué será tarjeta para este árbitro. A lo mejor necesita ver sangre. Mathieu. ¡Qué bien hecho! Martins. Buena idea. Todos bajan a ayudar. Juninho pernambucano. Eso es. No hay que dejar que se duerma el balón. Recoge el balón. Piatti. No conviene dejar pasar balones como ese. Insúa. Martins. Guardado. El trencilla no para el juego. El portero puede vivir tranquilo con esta defensa. El portero consigue desviar un gol seguro. Martins. Qué manera de quitar el balón. Recibe el balón para organizar la jugada. ¡Piatti! Increíble, qué magnífica intervención. A un disparo que parecía imparable. Muy bien por el portero, bravo. Espectacular la defensa. El cancerbero evita el gol por los pelos. Atención, córner a favor del Valencia. Lo hizo muy bien ahí.
Hasta los porteros del FIFA detienen eso. Juanfran. Sensacional a la hora de despejar. Así se puede estar tranquilo siendo portero. No se asuste y prueba fortuna. Seamos serios. ¡Gol, gol, gol, gol! Ha marcado Oba gol. Gol de Obafemi Marte. El guardameta no tenía nada que hacer ahí, Manolo. Es difícil encontrar a jugadores tan hábiles con ambas piernas. Es un verdadero distintivo de clase. Piatti. El equipo defendió bien y se hace con el control. Atención, que está arriesgando. Juninho Pernambucano. Consigue recibir un buen pase. Martins. Juninho Pernambucano. Perea. ...2-1 al descanso y 45 minutos por jugar. Se presenta una entretenida segunda parte por delante, Manolo. En el primer tiempo nadie ha conseguido ser superior y los dos han llegado más o menos lo mismo a la portería rival. Ambos entrenadores habrán meditado posibles cambios de futbolistas, estrategias durante el descanso, y llega el momento de ver qué es lo que han preparado. Puede sacar petróleo. Solo ante el portero. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Perfecta la ejecución defensiva y ahora les toca mandar. ¡Achicamos, chavales! No, esa falta puede ser muy peligrosa. Anticipa el zaguero.
Henry. Mathieu. La defensa no puede perder de vista ese balón. Guardado. Es la piedra angular de los ataques de su equipo, un verdadero organizador. ¡Qué portero y qué defensa! ¡Qué buen pase en profundidad! Sí, señores, atrás estuvieron magníficos. Juninho Pernambucano. ¡Qué gran zaga! ¡Cómo lo están haciendo! Elder Postiga. El balón. ¡Gol! Sí, señor. Un gol de los que quitan el hipo. La presión siempre es menos cuando ya te has estrenado. Ha dado la ley de la ventaja y al final, gol. Henry. Villa. Thierry Henry. Cuidadito, cuidadito, que es zona de peligro. Elder Postiga. Guardado. Han cerrado todos los espacios. Sin duda podrá definir. Con tanta gente ahí, al menos uno de los defensas tendrán que intervenir. Juninho Pernambucano. El pase es bueno. Martins, el central que se incorpora al ataque por la banda. Insúa. Y ahora David Villa. El defensa ha conseguido meter el pie. Tiene que superar al guardameta. Y el portero con ese paradón magistral evita el gol. Creo que ha sido su último cambio del encuentro. Tendrán que conformarse con el córner. Detiene el tiro. Vamos, chavales, que hasta en los juegos del FIFA se paran esas pelotas. Vamos, chaval, vuelve a intentarlo, a ver si tienes suerte. La presión se incrementa, será de nuevo córner. Dispa. Gol, 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 gol. ¿Quién sabe? Igual tiene un par de golitos más en la recámara. En situaciones así es cuando vale la pena haber practicado las jugadas a balón parado. Será saque de banda.
Juninho pernambucano. Henry. Martins. Centro al área. Guardado. Ahí se ha equivocado el defensa y ahora puede costarle caro. Elder Postiga. La zaga se hace con el control de la pelota. Martins. Henry. Martins. Esto se llama solidaridad defensiva. ¡Qué maravilla de jugador! ¡Qué control tiene ese chico y qué regates hace! Insúa. Buen toque, Martins. Se entienden a las mil maravillas. ¡Qué bien lo han hecho! A ver qué hace ahora con la pelota. ¡Parejo! ¡Buen pase! Se van a jugar 4 minutos de tiempo añadido. Están atrayendo a la defensa a una de las bandas. Es como si estuvieran preparándose para un cambio de juego repentino. Parecen bastante seguros y confiados. Henry. Así se aplica la ley de la ventaja. Parejo. La defensa la ha hecho con el balón. Henry. Martins. ¡Qué elegancia llevándose la pelota! ¡Henry! Esta temporada va a pasar a la historia del club. ¡Menuda racha! Ahora se estarían tirando de los pelos si no hubieran ganado, a pesar de todas las veces que han disparado a puerta. Tenemos que despedirnos y de paso agradecer a Paco González que nos haya hecho más amena esta retransmisión. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm gonna feel like this.
My face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack.